Pues bienvenidos, lo primero, y buenas tardes, y encantados de vernos aquí en esta forma así puntual, el hábito que teníamos de todas las semanas, encontrarnos en este salón. Pero lo hemos perdido, la pandemia nos hizo perderlo y trataremos de recuperarlo, pero va costando. Pero haremos y seguiremos en el esfuerzo de intentar poder repetir esa, ese ritmo semanal que nos reunía aquí para poder escuchar a alguien sobre cuestiones interesantes y con competencia. Y hoy también tenemos un tema que creemos muy interesante y tenemos a una persona muy competente en el tema. El doctor psiquiatra José María Cibeira, pues yo creo que todos lo conocemos, hemos oído hablar de él y tiene un historial de, que le hace ser precisamente competente no solo por los estudios, sino luego por la larga experiencia que tiene en el tratamiento de pacientes. Doctor, tendría que decirlo yo, me siento muy mal, me siento muy mal. No sé cómo salir ahora de este atolladero en que me he metido aquí. Ahí. Y no sé lo que me pasa tampoco. Y tenía mucha ilusión en presentar la charla, pero ya se me va bajando la ilusión y me quedo así con una sensación de no sé qué que, que me quita todo. ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues algo así es como yo. Describiría un poquitín la situación de nuestra cultura actualmente. Empezamos por la cultura, ¿no? pero podemos seguir luego en la sociedad y podemos seguir a algunas partes concretas de la sociedad, sobre todo algunas que nos interesan mucho: los jóvenes. El panorama de la juventud nos produce escalofríos. ¿no? Y no es solamente un panorama grave por algunas cuestiones estadísticas que parece que, que nos tendrían que asustar mucho. Es que la sensación que nos da a veces cuando los vemos vivir, ellos mismos la expresan, que esto es un tremendo aburrimiento. Y ver a los jóvenes vivir en un eterno, interminable aburrimiento siendo que les estamos organizando continuamente su tiempo de ocio, pues no sé. Entonces, ¿qué nos pasa, doctor? ¿Qué nos pasa? Eso es lo que nos ha traído aquí. ¿Será una cuestión filosófica? ¿Será una cuestión religiosa? ¿Será una cuestión tan profunda que no terminamos de ver claro? en una sociedad que quizá ha perdido la, la costumbre de mirar más allá de la apariencia y de hacer como el minero que cuando no encuentra el mineral que busca sigue picando y escarbando, yendo más abajo, profundizando, hasta que por fin encuentra lo que buscaba. ¿Será que vamos perdiendo esa forma de ir viviendo en búsqueda y en esfuerzo? Pues esto es lo que nos trae aquí al salón hoy. Por eso, don José María, muchas gracias primero por habernos dicho que sí y por estar a nuestra disposición para tratar de aclararnos un poquitín qué pasa con nuestra salud mental y si tiene algo que ver con el sentido de la vida. Pues eh, muchas gracias. Eh... Don Pepe, muchas gracias, Acción Social Católica, muchas gracias a ustedes por, por venir. Y, y yo querría provocar reflexiones. Provocar reflexiones eh, hablando de destalentamiento cultural y personal. Vivimos rodeados de destalentados profesionales. Y como esto se contagia, la idea es presentar alternativas que son de bajo coste y de altísimo rendimiento. Y, y veremos que la literatura no solo es filosófica, no solo es religiosa, no solo es antropológica, sino también es neurobiológica, es médica. O sea, porque lo que se está estropeando al perder cualquier sistema de valores, de finalidad, de identidad de grupo y de aceptar hacer las cosas en comunidad, en colaboración, en sintonía, es realmente se está perdiendo la calidad del cerebro. Bueno, voy a provocar, pero también se está perdiendo la calidad del esperma, se está perdiendo la calidad de eh, las células marginales, se está en un proceso de deterioro y posiblemente de sustitución. De unas poblaciones en el mundo en el que estamos viviendo, como consecuencia no solo de las migraciones, sino de, de problemas terribles que tienen que ver con las enfermedades del cerebro. En, en la reflexión, si bien vamos a hablar del de sentido de la vida, la primera pregunta es si esto es necesario. Y yo querría traer a colación varias cosas que bueno, voy a presentar en muchos datos, y es. Cómo hemos perdido tres grandes batallas en los últimos 50 años. La primera es la de la televisión. Hubo una epidemia que se caracterizó porque la gente comprábamos una caja tonta, entrábamos en casa ¡tinc! y le damos un botón. Y entonces tú estabas haciendo otras cosas, pero la tele estaba encendida, te hacía compañía, te hacía gracia. Y encima podías criticar a montones. Bueno, pues en algunas partes del mundo hay dos. Bueno, una, pues en Zaragoza tenemos 400 canales ¿eh? Eh, para ver por eh, pago cualquier cosa. Bueno, esa televisión, un invento impresionante, una posibilidad de tecnología maravillosa, hizo que el peso de nuestros escolares subiera vertiginosamente que tengan diabetes, artrosis de rodilla, enfermedades metabólicas, pérdidas de memoria, deterioro intelectual precoz y que encima vayan fatal en los colegios. ¿Cómo relaciono la obesidad con el rendimiento, con la televisión? Pues bueno, a través de una serie de factores intermediarios que en modelos de regresión logística, que no voy a presentar, pero que voy a, van a explicarnos la varianza de toda esta serie de cosas durante 30 años una generación expuesta durante una serie de horas a una conducta que solo le exigía la pasividad perdió la funcionalidad de su cerebro y entró en una cadena de enfermedad a través de el secuestro que se hizo en la infancia del desarrollo del cerebro pero es que es terrible después de la epidemia de la televisión vino la epidemia de los móviles. Pero es que ahora estamos en la industria del entretenimiento. Ya saben ustedes que los artistas de cine no ganan dinero, que los cantantes no ganan dinero, que, donde, que lo que mueve dinero son los dos pulgares. Que en este momento lo que es una revolución es pasar barreras y entrar en una dinámica de videojuegos que hace que las personas pierdan la sensibilidad, entren en la violencia, mantengan adicciones, se aíslen de los demás y pierdan la sensibilidad frente al dolor. Decíamos hace 40 años que una persona de 12 años podía ver en directo 12.000 asesinatos a lo largo de esos primeros 12 años de la vida, de los cuales el 90% el asesino era el bueno de la película. Es terrible. Es terrible que esos productos... Bueno, pues hoy vamos a decir lo mismo respecto a las personas que creen que la felicidad es chutarse cocaína. Claro, si lo que vendemos como grupo social es que, no, mi cuerpo es mío. Yo decido si me emborracho. Yo decido qué es lo que hago. Pues resulta que las consecuencias que desde el punto de vista neurobiológico estamos empezando a ver en nuestro cerebro, pues son tremendas. Por eso, eh, eh, la reflexión de, que, que quiero plantear es, hay una relación directamente proporcional entre la pérdida de la trascendencia del sentido colectivo de la humanidad como personas con dignidad y las enfermedades mentales. Y voy a hacer una inferencia relacional porque en el mismo tiempo las enfermedades mentales han subido extraordinariamente, mientras que los indicadores de eh, sentido de la vida y de religiosidad en algunos aspectos están bajando en la misma proporción. Y va a haber tres mediaciones fundamentales que yo quiero poner. A, su discus a, a, a discusión para poderlas plantear. Una que es la dignidad del hombre, que evidentemente será de la mano de algunos autores atípicos, ¿eh? porque eh, Pepe Alegre quizá no estará de acuerdo en que traiga a los filósofos anglo-australiano-americanos que creen que han descubierto la filosofía en 1980 como voy a decir dentro de un rato, o sea, terrible, terrible. ¿eh? Lo, si hablamos de chauvinismo francés, pues el chauvinismo norteamericano tendría mucho que ver. Sino que eh, la idea es que eh, estamos a tiempo de cambiar una serie de cosas porque podemos romper la soledad, podemos eh, disminuir las diferencias sociales, podemos eh, hacer un mundo más humano. Y en ese sentido, mucho más feliz. O sea, lo que vamos a hacer es mezclar una serie de variables que mayoritariamente en nuestra cultura ve, tengo derecho a ser feliz, hago lo que me da la gana, tengo que gastar mucho dinero, el placer va a generar un circuito de recompensa en mi cerebro, necesito un montón de estimulaciones dopaminérgicas que hagan que desde el hipotálamo lleguen a la corteza cerebral aquello que a mí me gusta y por qué va a ser malo el que yo... Haga barbaridades. Y dentro de las barbaridades, pues barbaridades económicas, morales, eh, eh, personales, profesionales, etcétera, etcétera. Por lo tanto, sobre, esta estable, sobre el establecimiento de esta vinculación, vamos a intentar hablar de retalentamiento. ¿Qué es lo que desde el punto de vista médico podemos hacer para que estas mediaciones sean eficaces y por lo tanto nosotros? consigamos esa felicidad a través del sentido de la vida y en ese sentido seamos también sal, luz y eh, ayuda a muchas personas que las necesitan. Bueno, esto es imposible que lo, que, lo, que lo entiendan, pero es impresionante. Esto quiere decir en 50 países del mundo, o sea, independientemente del nivel del desarrollo, la relación que hay entre el informe Pisa en distintos años, esto es entre el nivel educativo y el nivel de bienestar y salud. Hay una relación directamente proporcional. Esto es cuando mejora el funcionamiento del cerebro, la sociedad en su conjunto progresa, hay más felicidad, hay más igualdad. No quiero entrar en detalle, pero esta, esta es más impresionante todavía. Esta es la disminución gradual de las desigualdades en sociedades de veintitantos países como consecuencia del aumento del rendimiento en el informe PISA, que es interpretado como un estímulo beneficioso del neurodesarrollo y de la organización de circuitos positivos en el cerebro. Uno que sabe pensar tiene más acceso al sentido de vida, tiene más acceso a ser persona y tiene más acceso a vivir su humanidad. ¿Cuáles son los motores de la vida humana? Todo el mundo, vamos a estar de acuerdo, estos anglo-australianos y americanos, ¿eh? Eh, el, hay un grupo en la Universidad de Stanford, por ejemplo, que lleva 80 años preguntándole a la gente, ¿qué cree usted que es la felicidad? ¿Cuál es el sueño americano? ¿Qué es el American Way of Life? Eh, ¿Qué es lo que todo el mundo desea? ¿Basta o no? 80 años analizando. Pero también analizan de qué se mueren esa gente, qué enfermedades tiene. ¿Qué demandas hace? ¿Qué servicios hace? ¿Qué pasa con sus hijos? Hago un paréntesis. Yo en el año 75 del Bicentennial participé en un programa de convivencia internacional en el que eh, un grupo de ricos norteamericanos eh, arrendaba a 200 monitos jóvenes de todo el mundo y nos paseaba por Estados Unidos. Fíjense cómo son que nos, da, nos soltaban por Washington y Nueva York. Y yo lo tengo guardado todavía. Nos daban un sobre con 20 dólares cada día. No nos lo daban para los tres días, no nos lo fuéramos a gastar. Nos daban cada día 20 dólares. En no el sé, 75 era muchísimo dinero. ¿eh? Era muchísimo dinero. ¿eh? Y, y era for, o sea gratis, o sea, que era una cosa tremenda. Pero te enseñaban como monitos para eh, moverte por el mundo. Bueno, pues yo estuve bueno, en casas, por ejemplo donde íbamos el fin de semana en avioneta a hacer esquí acuático. Bueno, eso es lo mínimo que hacíamos. No les cuento lo que hacía porque eh, yo tenía 17 años en aquel momento. O sea que, eh, ¿saben? Casi todos los que a mí me recibieron en sus casas, que yo estuve en ocho casas distintas, ¿eh? Fui, digamos, eran veteranos. De la guerra de Vietnam, o sea que izábamos y arriábamos bandera. No sé si les suena eso de. Era una, cosa, una época tremenda, tremenda, tremenda. Yo, yo estuve en, en Peoria, en el Midwest, en, el, en la zona de, de América Profunda, ¿eh? que es, estaba relativamente cerca, 500 kilómetros de Chicago, pero eh, recorrí muchísimas cosas. Bueno, a ver si saben qué profesión tenían los hijos de los que me atendían a mí. O sea, mis hermanos americanos, por decirlo de alguna forma. Unos cosían globos aerostáticos, balloons, otros vivían de la flauta, otros eh, gorroneaban de sus padres y sus padres estaban desesperados. Entonces alquilaban un monito porque yo era Spanish from Mexico. No, 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 no es que no, no soy from Mexico, yo soy Spanish from Spain. Ah, Spain from Guatemala. No, 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 no que, no. que yo no soy from Guatemala. Es que yo soy de, from Europe. Ah, Europe. Gente culta, como pueden imaginar, y que es tremendo. Bueno, pues este fenómeno nos ha invadido y nos ha ocupado. Pero si a esas personas les preguntamos o si analizamos una serie de estadísticas, las de la Universidad de Harvard, las del grupo eh, de filósofos de eh, la Universidad de Stanford, al grupo de Canadá, un Super psicólogo de Sudáfrica, que es un individuo muy poco presentable, pero ya le voy a citar dentro de un rato. Todo el mundo estamos de acuerdo con que lo que nos gusta es que nos quieran y nos mimen. El planteamiento es cuando se paga para eso. Que no funciona. Eso, eso no funciona. La idea es que solo que te quieran ya es un éxito tremendo. Pero, ¿qué pasa? Que el cerebro. Cuanto más te quieren, esto es, cuanto más vinculación, a, más exploración del mundo haces y más progresas. Esto en los niños es fantástico. O sea, cuando un niño vive con sus padres y tiene una relación estupenda, es un niño que aprende rápido a leer, es un niño que va en bicicleta, es un niño que tiene amigos, es un niño que explora el mundo, es un niño que conoce la escuela, es un niño que se relaciona interpersonalmente. Cuando un niño no tiene la vinculación afectiva, es un niño que se sienta en la silla a ver la televisión y está con los videojuegos o con el teléfono móvil absolutamente parado. O sea, son dos modelos de neurobiología y de respuesta a los estímulos radicalmente distintos. Por lo tanto, ¿qué pasa? Que hoy tenemos una población muy importante ya en Zaragoza de niños que no nacen en el matrimonio, que no nacen en una estructura que permita una vinculación y donde hay una serie de elementos de convivencia que van en contra de la estabilidad del cerebro, que van en contra de tener un sentido a la vida. Y la terrible paradoja es que si no vives como crees que debes vivir, acabas creyéndote que es bueno vivir como vives. Bueno, eso lo dijo Einstein, no, no lo dije yo, ¿no? pero, pero, y, y, y Jung. Voy a citar muy rápidamente algunas cosas. Pero es que un motor fundamental de la vida es decidir. Claro, cuando todo te va almascado, cuando todo es propaganda, cuando eh, eh, la vida es resolver problemas. Y hoy en día vivimos una sociedad de osos peluches abrazafarolas, de gente que no sabe decidir. Y la vida es convivir y por lo tanto es discutir. Y la comunicación es intercambiar opiniones. De acuerdo. Te respeto, pero no estoy de acuerdo. Con lo cual me voy al cine a, a oír algo y. ¿Qué, qué dice? Ah, sí, 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 yo te respeto. Sí, 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 haz lo que quieras. Pero lo siento, no estoy de acuerdo. Hoy a todos los respetamos, pero porque los enjaulamos en guetos, sobre todo a los ancianos, de los que algo voy a tener que decir también. Bueno, entonces el cerebro está cambiando. ¡Caruel! Sabemos que hay una neuroplasticidad, que hay un montón de elementos, hay un montón de sistemas neuronales que tienen que ver. Entonces, la tesis es que porque no tenemos sentido de la vida, porque hemos perdido la capacidad de entusiasmarnos con lo que podemos hacer, con los que queremos y nos rodean, nuestro cerebro ha encendido unas luces rojas como sociedad y estamos ante un problema sanitario de primera magnitud. ¿eh? Eh, bueno, es fascinante eh, el, el poder... Eh, esto solo lo, lo planteo. Fíjense, hoy en día nos dedicamos a estudiar lo atómico, lo molecular, lo genético. Eh, y, y podemos ver cómo se está produciendo una epigenética terrible del malestar y ahora del bienestar. O sea, hoy conocemos mecanismos hasta llegar a las, al concepto de familias, de individuos, de poblaciones, de comunidad. Vemos hoy, hoy tenemos muchísima información molecular, montones de informaciones atómicas, montones de informaciones de grupos celulares, de, de cromosomas, ¿eh? de procesos de metilación, de cambios, eh, de mutaciones. Con, conocemos multitud de, fisi de fisiología celular montones de cosas en los tejidos, en los órganos, en los sistemas y aparatos. Bueno, y nosotros sabemos que esto tiene que ver con el calentamiento global. Dicho <laughs> así queda un poco... Tiene mucho que ver con cosas que algunos pensarían que no tienen nada. Entonces, ¿qué es el destalentamiento global? O sea, que en este momento estamos en un momento de emergencia mucho más terrible que la que causa el efecto invernadero o la emisión de CO2. Entonces, cuáles son las tesis que yo voy a argumentar, hay un aumento de la toxicidad cerebral y de las enfermedades en la sociedad postindustrial, digital y materialista. ¿Y esto dónde está? Pues lamentablemente hay mucho materialismo en la gente que nos rodea, que si se mezcla y eh, entra en esta dinámica de vida es terrible. Hay más sufrimiento, menos tolerancia al dolor. Va a decir Víctor Frank dentro de, entre un, monton, de entre un momento, es decir, eh, acepta el sufrimiento y ayuda al que sufre y serás feliz. ¡Qué hombre más imbécil! ¿Qué cosas dice? O sea que en un campo de concentración alguien puede ser feliz, que una persona. Pues este señor. Inventan la logoterapia, hace una serie de psicoterapia y es uno de los tíos es uno de los que más ayudan dentro de grupos. Pero esto lo va a decir multitud de grupos terapéuticos de acción. ¿eh? Y la idea fundamental es que hay relación entre lo peligroso, entre la locura y entre eh, las consecuencias que estamos viviendo. Claro, esto no es decir que somos ángeles bajados del cielo y que el sentido de la vida es que todo el mundo vamos a discutir sobre el sexo de los ángeles. No es decir que esta es una duda irresoluble, no es decir que como que es lo que dicen eh, estos de Sudáfrica que voy a citar ahora mismo dice a mí no me gusta ganar, lo que me gusta es que pierda el Barcelona ¿Mm? y, o el Madrid, es decir, o quien sea. ¿eh? O sea, la sociedad en este momento se está planteando qué es el sentido de vida para algunos grupos culturales. Es lo opuesto a no tener sentido de vida. O sea, es lo opuesto a suicidarse, que es el destino de una parte de nuestra población que se suicida lentamente con el consumo de drogas o el abuso de tóxicos. ¿eh? Bueno, es enormemente interesante el proceso de, del calentamiento global, el global warming, y lo que hay por debajo. Entonces, la idea es que eh, yo voy a intentar asociar elementos aparentemente lejanos. Pero a través de mediaciones muy poderosas. Voy a poner un ejemplo muy antiguo, de los años 90, y es eh, Los niños cuyos padres les leen cuentos a los seis años sacan buenas notas en matemáticas en cuarto de la ESO. Magia potagia. O sea, que un padre lea cuentos. Cuentos de la Biblia, lo que se ha hecho toda la vida, que antes de irte a la cama te cuentan un cuento, te rezan por la señal, te hacen lo que sea. Bueno, son elementos culturales de transmisión en el boca a boca. ¿eh? ¿Y cuál es la magia? Bueno, pues nosotros sabemos que a un niño cuyos padres le leen cuentos, le gusta leer. Si le gusta leer, entiende lo que lee. Si entiende lo que lee, entiende los problemas de matemáticas. Y por lo tanto es brillante. Por tanto, cosas que aparentemente podrían pensar desde un punto de vista lógico-racional que no tienen relación, eh, van a tenerla enormemente eficaz. Bueno, muy rápidamente, ¿cuál es la consecuencia mediadora del de NAPAL de valoración de la humanidad como consecuencia de la pérdida del sentido de la vida? Pues que se ha roto la convivencia familiar. O sea, las familias que comen viendo la televisión, pues están cometiendo un pecado mortal en terminología escolástica. Eh, el uso de las técnicas de la información están eh, produciendo, pues eso, que haya un adolescente aquí y otro adolescente aquí, y que esté, hola, pero no habla, ¿cómo estás? ¿Qué, ¿Qué dices? ¿Qué tal? Guay, chum, cha, che, que te mando un vídeo de mi compañera, Que no... pero están uno al lado del otro y no se hablan, no se miran, ¿no? Bueno, eso tiene una... Eso tiene un peaje terrible. A ver, el terrible problema de que nunca habíamos vivido tanto. Pero es que eh, el concepto este de antioxidantes, de, de re rejuvenecimiento, de inmortalidad. O sea, los súper ricos están, venga, a congelar <laughs> células madres. O sea, hay bancos. Bueno, ya saben que, que hay muchas mujeres que con 30 años congelan los óvulos por si a los 50... Se les va a la olla y deciden que la Seguridad Social gaste dinero. ¿eh? Y la Seguridad Social gastará dinero cuando toque. Ahora todavía hay un cierto nivel. ¿eh? Bueno, pues la idea es que la longevidad ha puesto en marcha un miedo, un, un terror a la vejez y una especie de búsqueda de el ser más joven, el tomar el ácido hialurónico, el estirarse, el ponerse botox, el hacer. Pero eh, se estaba haciendo. Eh, guetos, los jóvenes no quieren estar donde, bueno, eh, saben que hay Estados norteamericanos donde hay ya una proporción de 30% de mayores de 70 años, que bueno van a venir hasta los 90, eh, y hay muchas zonas que pronto pasarán en Zaragoza, que solo conllevan una soledad terrible de las personas. Esta es una sociedad que eh, las aldeas, las migraciones nos van a dar sorpresa. O sea, millones de personas están cruzando el Sahel, están en el norte del Magreb, están en el Río Grande, millones de personas queriendo pasar la frontera. Y aplicando la Declaración de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, lo que se hacen es poner concertinas, poner más guardias, poner eh, electricidad, la energía barata. ¿Saben que se acaba de inventar la, la fusión nuclear, distinta de la fisión nuclear? Y que en unos años nos van a vender una casa con una pila con calefacción y aire acondicionado para los próximos 50 años. No vamos a gastar un duro. O nos van a vender un coche ya con las pilas puestas. O sea, ya se ha inventado eso de las pilas. Pero ¿qué es lo que ocurre? ¿Quién va a comprar esa pila? Los ricos. O sea, esta sociedad sin sentido está haciendo que la brecha intergeneracional, la brecha económica, cultural entre los países que tienen acceso a la tecnología. Y luego eh, el problema de la eugenesia masiva, esto sería terrible, pero las barbaridades que se pueden hacer en este momento con manipulación genética, que se pueden hacer con bioingeniería, que se pueden hacer con los niños medicamento, que se pueden hacer con la desaparición del síndrome de Down, que se pueden hacer con la selección de óvulos, pues yo creo que todos somos conscientes. Lo que pasa es que eso tiene un peaje, eso tiene un peaje terrible. Y es un peaje que nosotros lo vemos. ¿eh? Eh, clínicamente, esto es políticamente incorrecto, por lo tanto esto no es un tema, eh, bueno, es eh, la ambioma, el genoma, ¿m? entonces la, 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 la idea es la pérdida de sentido de la vida cambia las relaciones sociales, cambia el cerebro, genera eh, pasividad, eh, genera placer para estar siempre insatisfecho. Me compro un coche estupendo, pero el de enfrente es mejor. O sea, la sociedad que vivimos, el placer y el circuito de recompensa y la felicidad y fundamentalmente secuestra determinados ciclos de vida de cosas tremendas. Bueno, eh, sería interesante hablar del movimiento ecologista. Es, a mí me parece, eh, algunos hablan de ecologetas, ¿no? Es decir, que, que de repente en Davos empiecen a hablar de la capa de, eh, de ozono y que todos vayan en aviones privados y encima que los pague yo. O sea, todo el mundo, todo el mundo. O sea, pero vamos, que los hemos visto, eso no es... Pero vamos, uno detrás de otro, ¿eh? y que vivan. ¿eh? Bueno, causas de la enfermedad mental. Eh, bueno, pues eh, todo eso que produce la pérdida de sentido, sobre todo en los adolescentes. ¿eh? Y la idea es salud mental y sentido de la vida. ¿Qué es el sentido de la vida? Una adolescencia perdida y abandonada, en búsqueda de la felicidad in inalcanzable. Bueno, pues fíjense, hay paradojas tales como que el 80%, de las enfermedades mortales que se pueden prevenir empiezan en la adolescencia. Por ejemplo, eh, los científicos explican que hoy se puede reducir el riesgo cardiovascular a cero. Esto es, hoy puedes evitar tener un infarto de miocardio. Hoy, si tú controlas tus niveles de tensión arterial, tu colesterol, tu dieta, tu ejercicio físico, lo que ingieres, la probabilidad de que tengas una muerte por efecto cardiovascular, o que con 100 años te puedas bañar en la playa o puedas vivir solo, ¿eh? es 100% seguro. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Quiénes son los que aplican las medidas higiénicas? Un 30% de la población. Hay un 70% de la población que nunca va a hacer gimnasia, que nunca va a seguir la dieta, que nunca... Cuando el estudio Framingham en los años 70 nos explicó que había... Tabaquismo, para explicar el infarto de miocardio, que dijo alcoholismo, para explicar el infarto, sedentarismo, obesidad, demostró que los que fumaban, los que bebían, los que estaban quietos y los que tenían sobrepeso eran los mismos. O sea, que todos los factores de riesgo, y esto está pasando con la pérdida del sentido de la vida. ¿eh? De qué estamos hablando, y ya aterrizo para llegar a las conclusiones, estamos hablando que el sentido de la vida no es lo que nosotros creemos que somos, no es lo que los demás creen que somos, no es la función que jugamos en el grupo al que pertenecemos, no es lo que pensamos que nos hace felices, no es los libros que publicamos, los nietos que tenemos, las estatuas o el nombre de la calle que nos ponen, no es... La herencia que no es el bienestar, no es la calidad de vida, no es el progreso, no es el placer, no es ser importante, no es plantar un árbol, no es escribir un libro, pero sí que es un círculo concéntrico en el que muchas de estas cosas están presentes. Porque veremos que el sentido de la vida es algo que cambia en las biografías, que es algo sometido a ese espíritu de humanidad que necesariamente es una red de cerebros que para sobrevivir desde un punto de vista neurobiológico necesita de la solidaridad, necesita de el ayudarnos unos a otros del sufrimiento, de la compasión y de la misericordia. Y son términos médicos. Yo estoy hablando ahora y voy a citar a gente rarísima, que leerlas eh, es rarísima, para luego citar a gente sensata. ¿eh? Eh, ¿Por qué? Tener sentido de la vida que agrupa esos 23 conceptos que les he explicado mejora la salud. Primero, porque los que tienen un sentimiento de utilidad en la vida, los que disfrutamos con lo que hacemos, los que recibimos ayuda ante el sufrimiento de los que nos rodean, los que estamos a disposición de los que nos quieren y tenemos un camino en común. Los que queremos vivir en la trascendencia, pues que no nos deprimimos. Va a ser que la serotonina, porque no se altera. ¿Y esto quién lo dice? La estadística, la epidemiología. Analizas eh, 50 millones de personas y vas viendo la morbididad en los últimos 40 años y hay una diferencia estadísticamente significativa. Pero, segundo, cuando tienes sentido de la vida, y tienes una red social, y tienes un trabajo colectivo, y entiendes el sufrimiento, aquello que nos explicaban hace mucho tiempo, de que cuando compartes las penas, se parten en trocitos. Y cuando compartes las alegrías, se multiplican. O sea, eso da la felicidad. Y eso es una verdad neurobiológica. ¿eh? Pero es que no solo tenemos menos enfermedades per se desde el punto de vista epidemiológico, sino que es que somos más espabilados en la respuesta al estrés, no más inteligentes, que hay muy listos, y por eso los listos cuando se hacen mayores se hacen religiosos. Pero eso, eso también es, es curioso y, y la, la, la vejez tiene buah, cosas buenísimas. Como anécdota, a la edad que tengo yo, bueno, mejor dicho, cuando mi padre tenía 40 años era un anciano. Nosotros lo comentamos los hermanos, que mi padre siempre ha sido mayor, o sea, y era un señor mayor. O sea, nosotros, que gracias a Dios, los manos nos llevamos muy bien. No consideramos que somos mayores. Esto es peculiar. ¿eh? Y no estamos de allá, estamos de aquí, pero de acá, pero estamos para acullar. ¿eh? Pero fíjense, es que tener sentido de la vida es un antídoto frente a la soledad. Es imposible estar solo, por mucho que seas anacoreta o que te vayas a los cartujos. Y luego, cuando estudias la adversidad o te enfrentas a los tóxicos, el nivel de afectación sobre tu cerebro es mínimo. O sea, es espectacularmente eficaz. O sea, es un antídoto. La Seguridad Social debía pagar por tener sentido de la vida. Porque ahorramos un montón en gasto sanitario. ¿Mm? Sería interesante analizarlo. ¿eh? Bueno, entonces, eh, empiezo ya. ¿Qué es el sentido de la vida? Es. La humanidad en esencia, y lo dice Recker y Wong, que Recker y Wong son dos chalados de la vida, psicólogos ellos, absolutamente listos, eh, trabajando en universidades eh, norteamericanas y absolutamente compactos, pero que creen que ellos han inventado el sentido de la vida. Bueno, pero no, no son tontos, no son tontos. ¿sí? Es la capacidad de sentir coherencia en los objetivos y en el papel de la propia existencia. O sea, estamos aquí no solo para fabricar dopamina, que si no repartiríamos unos frasquitos de coca, in 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 inyectaríamos estimulantes a tutiplén y ya está, todo el mundo, ya está, ya está, el mundo feliz. O sea, tenemos objetivos en nuestra propia existencia y tenemos objetivos individuales y de grupo y tenemos necesidad de Plenitud y autorrealización. A mí estoy más acostumbrado a, a, a oír a Benedicto XVI, pero, pero bueno, eh, Tadeusz Metz, Sudáfrica, este es la pera. No, no, no sé si están muy familiarizados con la literatura psiquiátrica, pero en, 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 en el mundo ha habido varias instituciones, vamos, buenísimas. Una era topica, en Kansas. No sé si han estado allí. Es un centro de eh, psicología dinámica con una serie de tratamientos donde no hay nadie inteligente eh, de los, del siglo XX que no haya estudiado en Topica. Bueno, pues eso entró en declive eh, en, en, con el tercer milenio y entonces todos los listos de esta universidad se fueron a Stanford, que, eh, bueno, Palo Alto, California, Rivera de San Francisco, Silicon Valley. Pasta gansa, pasta gansa. O sea, ahí hay muchos más coches de dos plazas que de tres y de cuatro. O sea, ¿por qué? Porque todo el mundo tiene tres o cuatro coches, pero todo el mundo tiene Mercedes, Lamborghini, todo eso. todos son ricos. Es tremendo. Atan los perros con longaniza. Con longaniza, es tremendo. ¿Mm? Bueno, pues ahí tiene una revista de filosofía ¿eh? y contratan a esta gente. ¿no? Y, y esta gente que inventa el Mediterráneo dice, el sentido de la vida... Es lo contrario al absurdo por la vida. Es decir, vivir no puede ser sufrir. Por lo tanto, sentir la vida es disfrutar. Y se quedan tan panchos. Es decir, que y, y escriben libros y artículos y tienen una facultad y... es aquello que nos lleva a actuar. Son instintos biológicos que nos mantienen vivos, porque partes son filósofos, partes son psicólogos, partes son psiquiatras y partes son enfermos crónicos. Entonces todos juntos hacen teorías maravillosas. Todo el mundo conoce la pirámide de Maslow, que la veremos dentro de un rato, y es que hay que comer, que si no has comido, pues más o menos la, la hipoglucemia te fastidia. Tienes que tener algo de calefacción cuando hace frío, pues hombre, si alguien te da un abrazo, pues te agrada que te dé un abrazo. Eh? Hombre, si tienes eh, unos ingresos eh, para poder eh, vivir, y hacer, pues, pues no está mal. ¿eh? y luego pues si alguien te dice que eres el más grande pues, pues no está mal ¿eh? es decir que de repente pues tú de repente digas eh, pues", y encima si plantas un árbol pues, eh, pues no sé qué el bosque de los zaragozanos pues viva la pepa no y, y olé y empezamos otra vez ¿eh? pero está cimentado en el circuito cerebral de recompensa esto es hay toda una serie de circuitos que cada uno fabricamos a lo largo de, a lo largo de nuestra vida para sentir lo que nos gusta al principio es... El chupetear, a veces es el, el, el fastidiar a tu hermano, y hay gente que, pues, el tío Gilito era contar billetes. ¿eh? Hay otra gente que lo que hace es con el dedo, pues, matar eh, chinitos o, o españolitos o lo que sea. ¿Mm? Por lo tanto, para Tadeusz Smith que insisto, no me cae bien, ¿eh? pero que el pobre chico pues, publica puf, muchísimo y con un impacto tremendo, la, 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 el sentido de la vida es ganar seguridad para no suicidarte, para seguir adelante. ¿Mm? Es súper interesante. Luego le citaré de nuevo otra vez. ¿Mm? Y dice que encima el sentido de la vida no es en todas las personas igual, que hay temporadas, que viene la noche oscura del alma. No lo cita así, no cita San Juan de la Cruz. Cambia su concreción. Aparece eh, como complemento de ausencia de sentido de vida, hay grados, momentos de mayor influencia y hay biografías de gente muy importante que evidentemente nos hacen reflexionar que a esto hay que... ¿Qué es lo que hace la Universidad de Harvard en los últimos 80 años? También citaremos a los autores cuyos nombres me resisto a aprender. Eh, hacer cuestionarios con opiniones sobre arqueología de la biografía, arqueología. Esto es, ¿qué hacen los americanos que dicen que son felices a lo largo de la vida para explicar eh, qué recogen la opinión de los que han conocido a esos o los que les hemos preguntado? ¿Qué momento histórico? Porque plantean que el momento histórico va, va a hacer que estos objetivos o esta. cuál es la moralidad de tu conducta y la intensidad del cariño. Y definen el sentido de la vida como algo poliédrico y bipolar. Tener y no tener sentido de vida como objetivo trascendente en el hombre posmoderno. ¿Eh? Todas las encuestas dicen lo mismo. Sentirse querido, tener amigos, tener experiencias ser un poco amable y vivir cerca de la naturaleza. Por eso sería interesantísimo aceptar... Bueno, este es un estudio Gallup sobre 150.000 personas en 25 países. Bueno, es, es del año 23. Es, eh, bueno, es, es, bueno, es como el 50% de la gente no es feliz. ¿eh? Eh, como el, el nivel socioeconómico lamentablemente contamina muchas de las respuestas tanto en los países en vías de desarrollo como en los países eh, teóricamente eh, el disfrutar de la vida, no, no les explico los tantos por ciento, eh, el llevarse bien con el entorno, el. Pero tú estás en armonía, has hecho hoy mindfulness, eh, hoy, hoy te sientes bien contigo mismo. Ay, hoy tiene sentido de la vida. Quiero decir que hay un montón de cosas que no tienen nada que ver con lo que en este mundo estamos hablando. ¿Qué es? Lo que se pregunta a lo largo de estas cosas en los últimos 80 años. ¿eh? ¿Tú realmente crees que tu vida le importa a alguien? Pero, pero sopesado. ¿Pero quién te va a recordar cuando te mueras? ¿Pero realmente te quiere alguien? Gástate tu pasta. A los, a los, a eso de la legítima, eso es el derecho. Eh, de los aragoneses, eso, eh, que nombre que no, que te lo gastes todo, la herencia, los hijos, los, ya los has cuidado hasta los 18, a los 18 ya les pones sueldo y que se vayan por ahí. Oye, ¿haces lo que haces para obtener satisfacción o solo para obtener pasta? O sea, ¿realmente crees que tiene sentido tu existencia? Y es, es, estas cosas que elaboran las eh, encuestas. Se sabe que se forma en la adolescencia a través de la modulación de la madurez en los valores y se estructura si hay una coherencia entre lo que pensamos, decimos y vivimos. Bueno, España es el típico campeón olímpico en incoherencia destalentada. Por lo tanto, uno puede decir una cosa, puede sentir otra, puede hacer otra y puede cambiar de opinión a los cinco minutos. Y encima le pagamos entre todos. O sea, puede ser, es el pensamiento único que es un pensamiento antineurobiológico, que es lo contrario de ¿eh? bueno, ¿cuál es la mediación? ¿eh? Es sentirse a gusto con lo que haces, eso es importante, tener una claridad de que tienes gente que te apoye y que te quieren y luchar por lo que necesitas, talento en acción, es la sensación de que las cosas encajan bien porque tienen utilidad para aquellos que las experimentan y no es salud dinero y amor es decir que he pasado por la calle de frente el gimnasio es impresionante cómo está las nuevas catedrales cómo se llaman en el siglo XXI pues ponerse trajes de Adidas ya solo se puede poner de Adidas ¿eh? y eh, barriga eh, a varios termómetros a varios grados de temperatura menor que el resto de, del organismo para que el sudor caiga bien y así se caliente, y ir al hospital hipocondríaco perdido a decir que cómo te pueden quitar esta arruga que tienes aquí que te hace un poco más viejo, ¿eh? porque esto ¿eh? no te gusta. ¿eh? Bueno, hay, hay, eh, hay cinco escuelas, la escuela sobrenatural, este Metz que es el chico este de Stanford que, que planteo, que, que bueno, sigue viviendo en, en Sudáfrica, en Pretoria, desde hace mucho tiempo. Plantea que bueno, teístas quedamos alguno. Dice, bueno, yo también puedo ser teísta. Dice, pero ahora ahora toca animistas, de los señores de los anillos. Ahora con, con ser, de, con ser de, de juego de tronos es bastante. Eso ya, eso ya es sobrenatural. Ya con eso basta. ¿eh? Entonces da toda una serie de teorías eh, interesantes. Y dices, nada, pues esto, ¿cumples el plan de Dios o cumples el plan del anillo? Eh, cumples y ya está. Estos están los objetivos, te los van marcando. Eh, te dan unas normas morales, con el anillo lo tienes que poner en la, en la derecha pero no en la izquierda, tienes que cantar la yenca y tienes que eh, tomar un poquito de, de ayahuasca y eh, bueno, con tu libertad puedes hacer algún matiz, pero sin salirte mucho, ¿eh? sin saberte mucho de eso. ¿eh? Luego está el naturalismo, que es lo de los ecologetas, ¿eh? que es la ciencia lo puede todo, la naturaleza es la madre naturaleza, eh, lo único que existe es el respeto a los animales, démosle carne e identidad a nuestros perros, ¿eh? hagamos un, no, pero eso se está haciendo ya. O sea, en España hay una ley que dice que los orangutanes tienen necesidad de carnet de, de identidad. Todavía no se le ha dado ninguno que yo sepa, pero eso está aprobado. ¿eh? Eh, luego plantea el subjetivismo, el objetivismo, que es la bondad, la verdad, la creatividad y Hare Krishna. Es, es eso de eh, porraos hasta el final de la vida y la pipa de la paz. ¿eh? Y, y, y se practica en las universidades, en Stanford también. ¿eh? Bueno, y el nihilismo, que eso es un, una concesión a Nietzsche sin más. ¿eh? Bueno, a nivel científico es súper interesante eh, la cantidad de cosas que sabemos. ¿eh? Y ya termino, ¿eh? termino de verdad. ¿Qué dice, dice Víctor eh, Frank? No hay que estar esperando que la vida dé su sentido. Busquemos lo que la vida espera de nosotros y que nos reclama continuamente para que respondamos, no con palabras sino cumpliendo la misión que los que nos rodean esperan que consigamos. No busquemos sentirnos bien, esto es la felicidad, sino buscando el sentido, realizando valores, seremos felices. ¿Mm? Esto nos suena. La búsqueda por parte del hombre del sentido de la vida es la fuerza primaria que dirige al cerebro y que dirige a los instintos. Esta es la pirámide de Maslow. ¿Por qué hay tanta psicopatología? Bueno, eh, este es el estudio de, de Stanford, McRach, Kenneth Kendler es un tío muy, muy listo. ¿eh? Bueno, estas son cuáles son las principales enfermedades. Bueno, eh, esta es una cosa interesante que no, no, no ven, pero es, es, un, es un chiste, por ejemplo, de. de Voy a buscar la felicidad, voy a buscar la felicidad mañana cuando tenga el nuevo coche, cuando consiga esto, cuando consiga el ascenso, tal, 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 la felicidad. Una vez que ya está, la felicidad es fantástico, esto es estupendo. Pero la montaña rosa sigue y la felicidad se acaba, se acaba, se acaba. Y, y de repente me meto en la cama, me empiezo a tomar pastillas y, y otra vez a subir a la misma. Bueno, muy interesante si tiene que ver con la espiritualidad, muy interesante lo que. Eh, bueno, eh, Sigmund Freud, que bueno, es un hombre que, que en su momento eh, fue un hombre muy importante, bueno, es un hombre de hace más de 100 años, una psicología para neurólogos, dice, aquel que no vea que estamos mal hechos y que tenemos defectos de fábrica, se pierde la parte más importante de la vida. Por lo tanto, ir de chulito y de eh, feliciano por la vida... Es justo lo contrario. Es decir, que reconociendo tus propias debilidades encontrarás tus fortalezas. Otro de los eh, revolucionarios sajones de la psicología social, Eric Erickson. La esperanza, esperanza, oh, es confiar en que es posible conseguir aquello que como grupo nos va a hacer más humanos. Es inherente al que está vivo. O sea, tenemos compañeros que tienen cerebros medio muertos, destalentados. Bachtalau, el creador de la teoría de la comunicación, Eric Erickson, eh, Marie Curie, bueno, un montón de eh, citas bibliográficas que, que van referiendo. Eh. Bueno, ¿Cómo nos podemos retalentar? Eh, aceptando que somos vulnerables y que necesitamos la ayuda de los demás, teniendo esperanza, poniéndonos en la posición de otros, sabiendo que la vida es problema, conflicto pero satisfacción en la resolución de conflicto con la ayuda de lo que nos rodean. Es precariedad. Esto es tener sentido de la vida con metas desinteresadas en el que uno se transforma entregándose. ¿Hay relación entre materialismo, deshumanización, laicismo y enfermedad? Sí, sí, la hay. ¿Mm? Bueno, entonces acabo ya. La Sagrada Escritura dice que Dios creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, hombre y mujer lo creó. Para haber sido hecho imagen de Dios, el ser humano primero tiene dignidad, tiene una alianza y una respuesta a la co-creación en continua maduración de la relación interpersonal en el amor que es lo que progresa al mundo porque lo hace más justo y lo hace más en paz. Vivir en paz es respetar, porque respetar... Es aquellos que tienen la misma dignidad que yo. Y eso es tener sentido de la vida. Es respetar la libertad. Es respetar la vida. Es la igualdad, que es justo lo contrario que hemos visto que pasa cuando se pierde el sentido de la vida, cuando se aumentan las enfermedades mentales, cuando hay la desigualdad entre los países, cuando hay una alteración en el cerebro. La igualdad de la naturaleza de todas las personas en el acceso a los bienes esenciales. La interrelación entre la ecología natural, el respeto a la naturaleza pero también al ser humano. Es decir, que tenemos un respeto enorme a algunos, todas las polémicas con el lobo, con el oso, que, que es fantástico, que es estupendo con los ganaderos. Bueno, pues son polémicas que podríamos generalizarlas a eh, todo lo que es la discriminación. ¿eh? Arrastramos un montón de elementos. Eh. Mahatma Gandhi, el Ganges de los derechos desciende del Himalaya de los deberes. Esto es políticamente incorrecto. Pero claro que nos suscribimos. ¿eh? Dios, o con él o sin él, la hemos fastidiado. La hemos fastidiado. ¿eh? Si Dios es irrelevante, tenemos un problema, Houston, un problema gordísimo. ¿eh? Bueno, esto es: Waldinger y Schulz eh, han llegado, tras 40 años de ser profesores de las mejores universidades norteamericanas, a la conclusión de que el dinero no les hace feliz. Estos está bien, ¿no? Eh, dice, necesitamos que la gente esté contenta para que nosotros estemos contentas. Y las relaciones sentimentales, los amigos, y han descubierto el valor de la familia. Quería también contarles que dice el chat GPT del sentido de la vida, pero no me da tiempo. ¿eh? Eh, estos son factores. ¿eh? Y, y termino hablando eh, de Thomas Insel, que es mi ídolo. Thomas Insel siempre comento que ha sido durante 15 años el director del Instituto Nacional de la Salud Mental norteamericana y que ahora le ha contratado Microsoft, ¿eh? está con Google haciendo programas de inteligencia artificial. Es un psiquiatra y ahora hay un equipo de psiquiatras que están dedicados a hacer una nueva aproximación de la medicina. Y dice, estos tiempos son los mejores tiempos y los peores tiempos. Bueno, ojalá que el reto que nos han planteado nosotros lo cojamos... Y sepamos ser sabios en la puesta en marcha de aquello que nos da sentido a nuestras vidas. Muchas gracias. Pues tenemos ahora la posibilidad de hacer nuestro comentario o de pedir.